En Salta, durante el fragor de la guerra por la independencia, hubo un hombre. Jefe de la guerra gaucha. Padre y protector de los pobres. Conductor de un pueblo en armas en una tierra diezmada. Fue amado y odiado, apoyado y combatido. Soñó, luchó y dio la vida por una América libre del dominio español. Morir por la patria fue su gloria. Esta es la historia de Martín Miguel de Güemes. Desde su ingreso en la lucha independentista, Martín Miguel de Güemes demostró una coherencia, dedicación y fortaleza únicas. Aunque fue traicionado por propios y ajenos, nada le impidió luchar por la patria que estaba naciendo. Amó profundamente a su familia, pero también comprendió que para garantizarle un futuro de paz y prosperidad era necesario el máximo sacrificio. Soñó con una América libre de la ocupación europea que pudiera pensarse y hacerse en libertad. Aún hoy, a más de 200 años del inicio de su lucha, sigue siendo un símbolo para todos los salteños y una figura central de nuestra independencia. Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Si se anima don la Serna, tal vez ha de ver hombres changos y mujeres cumplir su deber. Porque Güemes a los que andan queriendo invadir, a rigor de guerra gaucha los hace salir. Somos libres y tenemos la patria por ley. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se